Muy buenas a todos, estamos aquí en Kayak Go Uruguay en un nuevo video, una nueva aventura. Y esta vez, antes de ir a las imágenes que queremos compartir en este video, queremos mandar un fuerte saludo a todos los nuevos suscriptores que son parte del canal, los que se han sumado en última instancia hace muy poquito. Aquí tengo una listita de ellos. Tenemos a Franco Carro, bienvenido, Luis Elías Aguirre, Diego Araujo, Emanuel Cheveste, Lucas Sadkovich, Néstor Alfredo, Ángel Tona, Pablo Martín, Juancho 01 y Pablo Curvelo. Muy bienvenidos los suscriptores que se han sumado, estos últimos suscriptores se han sumado en este último tiempo. Sé que han sido muchos, no me daría ni el video ni la lista para saludar a todos, pero queríamos darles un fuerte abrazo, darles la bienvenida al canal. Que sean bienvenidos, que sean parte de esto que es Kayak Go Uruguay. Y también queremos aprovechar esta instancia para mandar saludos. Tenemos de parte de Eduardo Gross un fuerte saludo a la familia Rodríguez Perdomo de Shangri-La Canelones. Así que va nuestro gran saludo para la familia Rodríguez Perdomo. Y también un suscriptor que nos había pedido saludos ya en videos anteriores, Facundo López de la ciudad de Artigas. Un fuerte abrazo. Gracias por estar ahí siempre con muy buena onda, comentando, apoyando el canal. Y ahora sí los dejamos con lo que es Kayak Go Uruguay. Acabamos de sentir un cinchón, acabamos de darle el toque y no sabemos si prendimos o no prendimos o qué, pero es algo interesante. Puede ser una rama también, ¿no? Esta es la otra. Que lo más probable es que sea una rama, pero está. Fosa. ¡Ay, lo perdí, muchacho! ¡Qué gran zona! ¡Mirá ese tronco! ¡Ay, loco! ¡Ay, loco, muchacho! ¡Qué peligro, ¿no? Agarra uno de esos acá, ¿no? Así lo lleva puesto. A ver si prendimos. Recién tocó. Vamos a ver si pudimos. Creo que viene. Sí, prendimos el primer magrecito de la jornada. El único creo que se nos va a cruzar en el camino. Pero estamos acá pescando el Kayak Go Uruguay. Y se nos fue. ¡No! ¡Te puedo creer! ¡Toda la emoción! A ver si viene, no viene. Corre tanto, la verdad que no se sabe si viene, si no viene. Dale. Los que nunca te van a fallar en el río Uruguay, los que nunca, nunca te van a fallar, son los armados. Nunca te van a fallar. Haya agua, sacás un armado. Está crecido, sacás un armado. Hay inundación, sacás un armado. Hay sequía, sacás un armado. No hay agua, sacás un armado. Armadito, nunca te va a fallar. Nunca, nunca te va a fallar. Al agua de vuelta. ¡Oh! Desapareció. Si viene, es una mojarrita. No puedo asegurar. ¿Qué les dije? ¿Qué les acabo de decir? ¿Qué les acabo de decir? ¿Qué les acabo de decir? ¿El armado no te falla? No te falla.
Otro hermanito. El segundo. Como pueden ver, hoy está complicado el panorama. Vamos a soltar este hermanito. Acabamos de cambiar de lugar, tercer lugar que cambiamos. Ese tiró y picó. Así que vamos a ver qué viene. Sabemos que son chicos, pero lo más probable es que sea otro armado. Tercer armado al hilo. Impresionante. Debe ser el mismo armado que está saliendo en todos los videos. Este se retragó el anzuelo. Otro armadito. Ahí, a ver ahí. Ay, creo que lo perdimos. Arrasó el anzuelito. Lo perdimos. Acá acabamos de prender otro. Me imagino que debe ser otro armado, porque como pueden ver encontramos el cardumen de armaditos. Efectivamente, el número por ahí. Lo único que podemos decir es que mejoramos el tamaño, es lo único. Después, otro armadito al agua. Como pueden ver, acá estamos. Ya se está probando por acá, ya se rindió. Está tirando hacia la zona de los árboles. Yo estoy tirando acá la zona de la correntada, pero como pueden ver, muy poco pique. Parece que ese acaba de prender, el séptimo armado de la jornada. Acá están tocando, sacamos otro armadito más que no estaba la cámara prendida recién. Pero la pesca ha sido muy pobre. ¡Oh! Otro armadito para la cosecha. El séptimo armado de la jornada. La verdad que parece que la pesca de hoy está armada. Muy bien, así estamos terminando la jornada de la tarde de hoy, que fue un ratito. Nos vinimos hasta el río, está súper crecido. Tengo el gorro de costado, se estarán preguntando, porque bueno, el sol está allá y está súper fuerte todavía. ¿Ese cómo la pasaste? Excelente. Si tengo el gorro para atrás, se preguntarán. Porque soy bobo nomás. Es muy buena la pregunta. El sol está de frente y yo estoy sintiendo. El hombre se quiere quemar un poco más la cara. Un saludo para todos. Lo único que pudimos sacar hoy fueron armados. 7 armados habremos sacado más o menos. Lamentable. La verdad que ligamos un poco mal. Pero pasamos al línea. La idea era esa, ¿no? Sí. Divertirse un rato, pasarla bien. Ahí está picando justito. Estábamos haciendo el cierre, está picando. Déjame adivinar, ¿qué puede ser? Otro armado para la cosecha. Y con este pique nos vamos a despedir. Es la tercera vez creo que toca el anzuelo, pero está, no lo queremos sacar. Queremos que se alimente bien. Lo lindo es que miren cómo está el río, ahora está bastante planchado. En esta zona que encontramos, estamos al lado de los árboles. Abajo de esos árboles la gente hace playa. Imagínense cómo está ahora de crecido. Imponente. Imponente. Bueno, se ve que este comió, se llenó y se fue porque no está picando. Nos vemos en una próxima aventura de Kayak Go Uruguay. No se pierdan nuevos videos, nuevas aventuras. Van a estar aquí en la cámara de Kayak Go Uruguay. Nos vemos. Hasta la próxima.